Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Pablo. ¿Sí? Hola, hola. Hola, gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. En primer lugar, quería retomar lo que usted señaló sobre el tema de los reactivos y consultarle si este retraso en tener testeos masivos por el hecho de que, bueno, hay estadísticas que mencionan que en Argentina se han hecho 80 testeos cada millón de habitantes, mientras en otros países como Corea del Sur se realizaron 5.000 por millón de habitantes, o Alemania, donde se realizaron aproximadamente 4.000. Si este retraso puede tener alguna consecuencia en lo que hace a la propagación del virus, por un lado, y por otro lado, en este plan que usted señalaba, que no me quedó claro, usted dijo 200.000, quizás en ese momento se cortó, que estaban por llegar, no quedó clara la fecha en esta compra, pero bueno, preguntarle si en esta compra que han hecho, cuántos son los reactivos y si van a ser suficientes en función de la estimación que ha hecho el gobierno. Digo esto porque es importante, en la Organización Mundial de la Salud inclusive ha planteado que además del aislamiento masivo, lo fundamental es testear, testear y testear. En segundo lugar, el tema del presupuesto, el presupuesto extraordinario, según lo que conocemos, que se ha destinado para combatir la pandemia para la salud, es de 1.700 millones de pesos. Me preocupa porque, por ejemplo, se ha anunciado un pago de intereses de la deuda para estos días, que es de 16.375 millones de pesos, es decir, 9 veces más. Y si tenemos en cuenta que hoy hay que destinar todos los recursos que sean necesarios para insumos, para las camas, para respiradores, etcétera, bueno, es una preocupación que tenemos y queríamos saber también si esto que usted mencionaba sobre la cantidad de camas disponibles, es decir, el 50% de las 8.500, aproximadamente 4.200, dijo usted. Si en la estimación de la propagación del virus cree que va a ser suficiente, si cuántos recursos van a ser necesarios, y también sobre el tema de los respiradores, cuántos respiradores tenemos hoy, cuántos serán necesarios y cómo se pueden conseguir. En tercer lugar, usted algo dijo, pero nosotros venimos insistiendo, tuvimos una reunión donde estas cuestiones se las planteamos el 17 de marzo con los presidentes de bloque, en la centralización estatal de todo el sistema de salud, tanto público como privado, y que ya han tomado como medida otros países, y también la nacionalización de todo el sistema privado de salud, incluyendo los grandes laboratorios, medida que, por ejemplo, se ha tomado en Irlanda, si esto lo han evaluado. Y por último, quería señalar que nos han llegado muchos Nico. planteos o reclamos, ya termino con esto, muchos reclamos y planteos de trabajadoras y trabajadores de la salud, no solamente por las condiciones de precarización laboral o los bajos salarios, sino también en este tema de los testeos masivos donde sea necesario para los trabajadores de la salud, y al mismo tiempo en la necesidad de equipos de protección, guantes, barbijos, camisolines y antiparras, alcohol en gel, jabón, toallas de papel en todos los centros asistenciales. Esto es algo que nos llega de todo el país, es una preocupación, e insisto con esto del presupuesto en ese sentido, ¿cuál es el plan del ministerio que han elaborado desde el gobierno para que todos estos elementos estén disponibles para aquellos que están en la primera línea del combate a la pandemia? Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.